Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shop. Hoy, como siempre, seguiremos recorriendo talleres, estaremos con lanzamientos y los informativos cotidianos con todas las novedades que tienen que ver con el parque automotor relacionado con la carrocería y la pintura de nuestros autos. Será un programa apasionante para seguir compartiendo con todos ustedes este punto de encuentro entre nuestro programa televisivo y todos aquellos que tienen relación con este gremio tan importante del parque automotor. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a vivir 30 minutos con todo lo relacionado con el parque automotor, la carrocería y la pintura de su vehículo. Los títulos y arrancamos. Auspician este programa Morrison, equipamiento integral para talleres. Matera Design, tecnología de punta. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Cóndor, taller integral del automotor. Talleres Jacos, marca registrada por el cliente. Bueno, seguimos visitando talleres. Hoy estamos en el taller Jacos. Estamos con Marcos Jacos, uno de los hermanos y fundadores del taller. Bueno, de la época de que venís de tu padre, ¿no es cierto? Contanos un poquito, Marcos, cómo ves la historia del taller Jacos. Sí, ¿qué tal? Buen día, un saludo a toda la audiencia. Sí, realmente sabés que es una familia apasionada por este trabajo, por el automovilismo, por los autos, ya de la época de mi papá en Europa, y después cuando vino a la Argentina nos inculcó a todos el cariño por este trabajo, por el tallerismo, y la verdad que hoy día nos sentimos orgullosos de eso y estamos trabajando en la reparación de autos de calle, estamos haciendo trabajos de construcción de autos especiales y también nos dedicamos a la competición. Y hoy por hoy ya estamos tratando de no solo reparar autos, sino tratar de involucrarnos un poco en lo que es todo el tema de la seguridad del auto, ¿no? Por la reparación segura. Entonces, por ese lado queremos poner nuestro granito de arena, inculcar a la gente que trate de, cuando va a elegir un auto, por supuesto, siempre averigua, busca de la gama de auto que va a comprar el auto más seguro, averiguan el CESBI, ve los resultados del crash test, pero también hay que inculcarle que tienen que hacer esa misma averiguación en el momento de tener un siniestro, dónde lo reparan y en el momento de contratar un seguro, en qué compañía lo aseguran. Hay compañías que a veces tienen un buen nombre, pero a veces flaquean un poco en el departamento de siniestro y no son tan conscientes que arriba de los autos van personas y a veces cuando uno habla con algún departamento de siniestro se va un poco preocupado por ignorar la importancia de una reparación segura. Nuestro espacio está apuntando a que la gente se concientice en el momento de elegir un taller, si tiene un vehículo de alta gama que estuvo concebido de una manera para cuidar, o sea, tener la seguridad activa y pasiva del vehículo para preservar la vida, sobre todo de los ocupantes, mantener intacto ese vehículo después del siniestro en el momento de la reparación. ¿Cómo están ustedes equipados hoy con respecto a eso? Sí, la verdad que te felicito por tu programa, te felicito por preocuparte en transmitir a la gente qué significa una reparación segura. Creo que por ese lado también el CESBI Argentina está trabajando mucho, está capacitando a los talleres, está informando cuáles son las mejores máquinas y herramientas para trabajar. Así que por ese lado creo que va a ser algo positivo pensando en la seguridad de todos los ocupantes que van en cada vehículo. Para eso creo que hay varios talleres, en el caso nuestro estamos equipados con banco de medición tridimensional, que significa que cada vez que un auto
choca, tiene un siniestro que dobla parte estructural del auto, se lo sube a una mesa, a una plana, con todas dimas de mediciones, donde mide en tres vértices, digamos, y los planos lo da el mismo fabricante del banco, que se lo da a la terminal de cada marca que construye. Entonces ahí queda inalterada las posiciones de anclaje de parrilla, anclaje de dirección, anclaje de torreta de suspensión, que alguna vez no le da importancia, pero 5 milímetros, 3 milímetros de diferencia en un anclaje de amortiguador en una barra, una parrilla, a lo largo de la longitud del conjunto amortiguador espiral, son varios milímetros que difiere la posición del avance, de la comba, y eso en el momento de frenar o en el momento de doblar no actúa como lo diseñó el fabricante. Entonces, si uno tiene una maniobra peligrosa, recién ahí se da cuenta qué importante es esa reparación, y cuando quiere que el auto haga lo que el conductor está tratando de que haga, ahí es fundamental, y ahí recién se acuerdan del tema de la seguridad y de la buena reparación. Para eso está el tema del banco tridimensional. Tenemos soldadura de MIG, de TIG, soldadura de aceros especiales, soldadura de punto. Es fundamental respetar la norma que requiere cada material. Si hay aceros especiales, por supuesto que si no se pueden enderezar en frío, hay que producir el cambio el mismo, porque si uno lo calienta mal hecho y mal dicho con la autógena, lo pone a rojo vivo, eso pierda todas las condiciones el acero. Entonces, en un nuevo golpe no va a actuar con la precisión o como lo diseñó la terminal. Entonces, por eso es importante tener los distintos tipos de soldadura, eso para la parte estructural del auto. Después, para el embellecimiento del auto, contamos con 4 hornos de pintura, con 4 planos aspirados, cada uno de ellos con la velocidad del aire que requiere hoy la nueva pintura. Anteriormente era acrílico y duco, que no se usa más, debe el sistema de pintura 2K, y actualmente la pintura base acuosa, ¿no? Entonces eso también sirve para la estética, para no ver un auto que va por la calle y se le ven 3-4 colores. Entonces la pintura base acuosa es la misma pintura que usa la terminal cuando saca el auto a la calle. Entonces el taller que está equipado trata de igualar las condiciones de cómo se hizo en fábrica. Matera Design, banco de estiraje y medición computarizado, cabinas de pintura, laboratorio de colores. Matera Design, teléfono 4292-9353, www.tallermatera.com.ar. Cóndor, taller integral del automotor, especialistas en chapa y pintura. Cóndor, teléfono 4919-8090, www.tallercóndor.com. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialistas en bancadas y cabinas de pintura. www.morrison.com. La empresa Axalta llevó adelante en la Argentina una encuesta para saber cuál es la elección de los colores de los argentinos en el momento de comprar un vehículo. 56% de hombres y 44% de mujeres encuestados. Lo concreto es que el color preferido en los argentinos en el momento de comprar un auto es el rojo, con el 25%, el 20% el blanco y el 15% el negro. Después siguen en la lista el gris, el azul, bordeaux, verde y beige. Lo concreto es que el color es determinante en el momento de elegir un vehículo en la agencia. En otro orden de cosas, debemos decir que este fin de semana, más precisamente entre el 25 y el 29 de abril, se lleva adelante en San Pablo una de las más importantes ferias internacionales de autopartes, equipamientos y servicio.
Automec. Allí estará presente Body Paint Shop. Ya están instalados un equipo de nuestro programa para traer todas las novedades que tienen que ver con lo que es referente a la Feria Internacional de Equipamiento, Servicios y todo lo que tiene que ver con el equipamiento para talleres de carrocería y pintura que rigen en nuestro país y que obviamente incorporan tecnología. La empresa Roberlo nos comunicó que sigue con la expansión por todo el mundo. Esta empresa, que fabrica múltiples productos para el taller de carrocería y pintura, sigue con la apertura de mercados en todo el territorio mundial. Lo concreto que en este caso ha desembarcado en Indonesia, un país de 250 millones de habitantes, con gran crecimiento en la población, y lo concreto que Roberlo comunica que desde este país intentará conquistar todo el sudeste asiático. Indonesia, que tiene muchos talleres en expansión y que cada uno de ellos está evaluado que trabaja entre 600 y 800 vehículos por mes. De esta manera, Roberlo sigue ganando mercados por todo el mundo y de esta manera sigue expandiendo la empresa. Herramientas que no pueden faltar en un taller de reparación moderna. Hoy estamos presentando al Easy Dent. ¿Qué es el Easy Dent? Es un inductor de calor para poder eliminar aquellos microbollos o golpes de granizo. Esta máquina particularmente lo que hace es generar un arco de inducción. Ese arco de inducción, ¿qué es la inducción? O sea, es un arco que se genera entre esta bobina que ejerce un arco electromagnético a la cual la chapa, al ser de hierro, se produce entre sí una resistencia. La chapa genera mucha resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica genera calor. Ese calor lo que hace es mover las moléculas de hierro y generar ventosa. Sabemos bien que por diferencia de temperatura lo que hacen los materiales son dilatarse o contraerse. Bueno, precisamente esto lo que hace es eso, es dilatar y contraer el material sin dañar la pintura, que es lo esencial para que esto funcione como corresponda. Lógicamente que también tenemos una regulación de potencia porque depende el espesor de la chapa, le vamos a dar más o menos potencia al inductor. Esto lo que hace precisamente es poder eliminar esos pequeños bollos de granizo reemplazando lo que es el sistema o parte del sistema convencional de varillas o eliminar los microbollos por empuje. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Que no tenés que desarmar o destapizar, por ejemplo, un techo o una puerta, o no tener que hacer agujeros, orificios para pasar las herramientas para ejercer el empuje de la parte trasera de la chapa. El Easy Dent es una herramienta muy utilizada en Europa y bueno, es parte de lo que es la reparación moderna y rápida para aquellos talleres productivos. Sacando un poco el tema de lo que es microbollo por granizo, sabemos muy bien que existen los microbollos de estacionamiento, aquellos pequeños, pequeñas hundidoras que se generan por un pequeño maltrato en el estacionamiento o en el garaje de su casa. Easy Dent es una herramienta para tomar en cuenta.
Estamos en Onda de Caballito, hemos venido a visitar porque están en un nuevo emprendimiento, como lo hemos visto en la nota anterior. Y bueno, hay una presentación, estamos con la gente de Axalta. Estamos con Carlos Alonso de Axalta Argentina. Contanos un poco qué es este nuevo sistema que están presentando hoy en Onda de Caballito de lo que es la línea Standox. Bueno, hoy Axalta es la empresa global líder en lo que es desarrollo, fabricación y venta de recubrimientos líquidos y en polvo. Tenemos ya 150 años de experiencia, tenemos presencia en más de 130 países. Y hoy estamos presentando acá en Onda Caballito el nuevo sistema de reparación Express Repair, One Day Repair, que es de la línea de Standox. Consiste en un sistema que trabaja con la tecnología de húmedo sobre húmedo, en lo que es primer, color y barniz. Lo que pretende este sistema es adaptarlo a un nuevo concepto que es One Visit Application, que lo que intentamos nosotros es que la pieza se pueda pintar en la cabina sin necesidad de sacarlo. Es decir, uno puede aplicar primer, color y barniz, eliminando todos los tiempos de evaporación intermedio, eliminando procesos de lijado y pudiendo hacer un acabado total y de alta calidad en un día. Es decir, con el sistema convencional uno tenía que dar primer, varias manos, dar tiempos de oreo, dar dos o tres manos de color y después barniz. Eso llevaba a que un proceso tarde uno, dos o tres días. Hoy, este sistema también yo he visto que también se puede ser aplicado directamente sobre el plástico. Me están comentando de que se elimina el sistema de poner el adherente para plástico. Sí, lo que tiene este primer novedoso es que trabaja directo sobre metal y directo sobre plástico, eliminando los procesos de adherente para plásticos y de wash primer en el tema de lo que es chapa desnuda. Lo que hace esto es evitar tiempos en el proceso de reparación. Se da directo sobre metal o directo sobre plástico una mano y ya después directo se va con el color. La gran diferencia con lo que es hoy los productos que están en el mercado es que nosotros nuestros productos trabajan húmedo sobre húmedo. El primer trabaja húmedo sobre húmedo sin tiempo de oreo, después se va con el color sin tiempo de oreo y el barniz también se aplica sin tiempo de oreo entre mano y mano. Este sistema One Day Repair lo que pretende es que esté enfocado para clientes que necesiten el vehículo lo más rápido posible. Es decir, antes en el mercado se ofrecían spot repair o micro reparaciones. Hoy el 70% de las reparaciones está compuesto por micro reparaciones y daños de dos o tres paneles. Este sistema tan novedoso y tan productivo permite que el vehículo sea reparado en un solo día. Ingresa el vehículo por la mañana, en este caso el concesionario Honda, que se autoabastece de repuestos. Mientras el auto está en el servicio, puede ir haciendo reparaciones de dos a tres paneles, en lo que es paragolpes, guardabarros, cachas de espejo, incluso hasta un lateral. Y la tecnología también es base agua, o sea, lo que es tinta yo vi que es base agua, y el resto, ¿cómo se compone? Este sistema es completamente amigable con el medio ambiente, es decir, hoy tenemos la base color es base agua, y el primer y el barniz cumplen las leyes de reglamentación medioambiental que tiene la Comunidad Europea. Es decir, tienen baja emisión de componente orgánico volátil. Es decir, tienen bajo emisión de ese hidrocarburo al ambiente o son productos de altos sólidos. Hoy estamos trabajando con todo lo que es tecnología que está regulado por la Comunidad Europea. ¿Son de origen alemán? Todo es de origen alemán, lo que tiene la marca Standox, que es la tope de gama de Axalta, que todos sus básicos y toda su línea de colores y complementos viene de la planta de Wuppertal en Alemania, garantizando la trazabilidad total del producto a nivel mundial. En este caso la intención es acompañar el crecimiento de Onda Caballito en el relanzamiento de su taller. Ellos estaban en búsqueda de un perfeccionamiento en lo que era la línea de productividad del taller. Y bueno, hicimos una alianza a fines del año pasado, producto que nosotros en Honda Argentina, en la ensambladora, pintamos el 100% de los vehículos de Honda. Y bueno, ellos querían tener una línea que les dé esa garantía en lo que es la postventa y la repintura. Entonces se enfocó esto en la línea de tope de gama,
trabajando con productos de base agua y lanzando este sistema de One Day Repair para lo que es sistemas para trabajar en un día y hacer reparaciones spot. Gracias por darnos esta entrevista, así que te agradezco de que hayas estado con nosotros y bueno, nos vemos en la próxima nota. Bueno, gracias Gabriel y desearle muchos éxitos a la gente de Onda Caballito en este nuevo emprendimiento y gracias a vos. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos un envío más de Body en Paint Shop, la actualidad referente a la carrocería y pintura de su automotor. Lo concreto es que este fin de semana Body Paint Shop está presente en San Pablo, Brasil, en Automec, una de las más importantes exposiciones que tienen que ver con los servicios y con la venta de elementos referido con autopartes del automotor, también concretamente a carrocería y pintura. La próxima semana estaremos con todas esas novedades. Como siempre, gracias por estar y compartir este, nuestro segundo envío televisivo de Body en Paint Shop a través del Garage TV. Chau y hasta entonces.